Bueno, desvelan hoy que a Rodrigo solo será utilizado en el partido de hoy si efectivamente la cosa se pone muy fea, lo que hace y da peso a la posibilidad de que Asensio vuelva a ocupar el lateral derecho, o el extremo derecho, perdón, del Real Madrid. Sabéis que Rodrigo lógicamente viene de una gastroenteritis. El problema es que, como os dije ayer, Rodrigo está ahora en un punto, en una fase de su crecimiento como jugador del Real Madrid, que no puede permitirse el lujo de perder ni un solo minuto en el equipo blanco. Es decir, ya no es solo la competencia, es que su propia evolución le empuja a tener que disputar cada vez más minutos para ponerse a la altura de los otros dos delanteros, Benzema y Vinicius Jr., que lógicamente ya van un paso o dos pasos por delante de él. Todos queremos que efectivamente Rodrigo se consolide en el extremo derecho como lo ha hecho Vinicius en el izquierdo, pero lógicamente para ello necesita precisamente minutos, necesita estar, necesita ser importante, necesita formar parte del equipo y tiene que estar ahí, ¿me entendéis? Entonces, si no puede, esto va a ser complicado, porque al fin y al cabo siempre va a haber alguien que le eche por delante, precisamente porque tiene a otro jugador al lado, que es Marco Asensio, que está en una situación parecida, en la de o me consolido ya o si no voy a tener muchos problemas para poder seguir adelante. Así que bueno, pues en ese sentido, ¿qué queréis que os diga? A mí me encantaría ver a Rodrigo, pero es cierto que si no está al 100% es absurdo tratar de sacarle, tratar de forzarle, porque al final no te va a poder entregar el 100% de lo que él quiere, ¿me entendéis? Así que bueno, pues en ese sentido habrá que estar a la espera de la situación, a la espera de lo que ocurra, y quizá en el próximo partido frente a la Real Sociedad pues puede estar más preparado para estar al 100% y estar con los compañeros. Veremos a ver qué ocurre.